Estamos en La Paz en Foco y hoy vamos a charlar de una de las iniciativas ciudadanas más importantes que rodean en este momento no solamente el plebiscito, sino todas las oportunidades que se nos abren como sociedad cuando firmemos el acuerdo final. Esa iniciativa lleva un nombre sugestivo, se llama La Paz Querida. Y para hablar de La Paz Querida, hemos invitado a algunas personas que ya han pasado por estas emisiones. Por ejemplo, al General Medina. El de General Henry Medina nos ha acompañado en reflexiones que tienen que ver con qué cambios van a ocurrir dentro de la fuerza pública. Lo hicimos, fue un programa muy visto. Tenemos a Laura Pacheco. Laura no la habíamos tenido por nuestro programa, pero bienvenida. Beatriz Quintero. Beatriz Quintero es feminista de la Red Nacional de Mujeres. Y pues nuestro querido Darío. El profesor Darío, creo, Darío Fajardo, creo que es el gran experto en tierras en Colombia. Es el gran conocedor de la cuestión agraria. Recordemos únicamente que durante mucho tiempo la academia abandonó los estudios sobre tierras. Por eso Darío es una persona muy importante, no solamente para esa área del conocimiento, sino porque mostró que valía la pena ser persistente. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esperemos que podamos transmitir a nuestra audiencia la importancia de la paz querida. Y yo quiero iniciar con un juego de palabras. ¿Por qué se llama la paz querida y no la querida paz? Darío, ¿por qué se llama la paz querida y no la querida paz? Una idea de uno de nuestros fundadores. ¿Fue una idea? Ok. Una idea de uno de nuestros fundadores, el profesor Julio Carrizosa. De Hugo Carrizosa. Y encontró Julio. Julio Carrizosa y encontró en el General Medina un eco así impresionante. Fue como una estrella que hubiera pasado por el cielo. ¿Verdad? En ese momento. El Satori. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver él con el sentido? Es la paz que queremos. Es la paz que queremos. No solamente es la querida paz que la queremos mucho, sino es la paz que queremos. Ese es el sentido. Una coyuntura muy particular, yo creo que hoy vamos a hacer referencia a lo especial de esta coyuntura y por eso es nuestra paz querida. De acuerdo, y sobre todo que lo que más llama la atención es que es un grupo de ciudadanos, no es un grupo de políticos, no es un grupo de académicos, es un grupo de ciudadanos y vamos a mirar ese concepto de ciudadanía que hay en este grupo que me parece muy importante. Entonces, la paz querida, General Henry Medina, ¿cómo nace? Esto nació hace más de un año. Es un proceso muy interesante como de construcción colectiva y reuniéndonos personas, amigas, todas con la característica común de ser muy comprometidas con el país y hablar cómo salimos de esta ola de violencia de más de 50 años. Entonces hubo como ciertos acuerdos previos. Primero, todos queremos la paz, por eso le colocamos el nombre de La Paz Querida. Segundo, dos formas de lograr la paz, o mediante la imposición de las armas o mediante el diálogo, mediante la palabra, privilegiando la palabra. Dadas las características del país, dado el contexto histórico en que nos movemos, llegamos a la conclusión de que el país debe llegar a la paz conversando, hablando, privilegiando la palabra sobre la fuerza. Y segundo factor que tuvimos en cuenta es que la paz de Colombia la hacemos nosotros los colombianos, es una construcción social, por lo tanto la paz es mucho más que los acuerdos que se afortunadamente se firmaron en La Habana, es mucho más que una política del gobierno, es una construcción social nosotros. Es un proyecto de país. Es un proyecto de país. Y lo tercero es que siendo una construcción social nuestra implica
un cambio de la mentalidad nacional. Entonces, lo que decía otro miembro muy querido de nuestra iniciativa, el padre de RU, es necesitamos una nueva ética social. Entonces, por eso es un proyecto de largo plazo. Nuestra idea no muere con el plebiscito, nuestra idea no muere en forma inmediata, en un año, dos años. Hablamos de la Colombia más 10. Entonces, es un proyecto que queremos avanzando y viendo cómo el país va evolucionando en ese cambio de carácter. De acuerdo. Paula, entonces, Laura, me imagino, entonces es una iniciativa ética, profundamente, y como iniciativa ética me imagino que comparten principios y valores. ¿Cuáles son esos principios y esos valores que están detrás de esta fabulosa iniciativa? Bueno, yo creo que hay dos grandes principios que atraviesan esta iniciativa. Lo primero, como lo resaltaba el general, es la conversación y el diálogo como el centro de la solución de cualquier conflicto y como la forma de construir realmente un país. Entonces, en la medida en la que nosotros resaltamos que la paz no solamente esta paz de el fin de un conflicto con un actor armado en Colombia termina gracias a la conversación, sino que es la construcción, por ejemplo, de una sociedad mucho más equitativa en términos de género, o una sociedad mucho más equitativa para el campo, o una sociedad mucho más equitativa y de mayores oportunidades para los jóvenes, se genera a partir de la conversación, del diálogo, y no a través de la confrontación o la lucha. Entonces, ese tema de poner la palabra y poner la conversación como en un lugar privilegiado es clave. Y lo segundo es, que yo creería que es un poco la razón por la cual me encuentro dentro de estas personas sentada, es que la paz no se construye desde un grupo, y la paz se construye en la medida en la que nos sumamos todos y trabajamos todos para esa paz. Y como tú lo hacías esa apreciación precisamente del tema de querida, es cuando nosotros le ponemos esa condición de querida, se trata de, no es una paz que nos la imponen, que nos dicen es que la paz que usted debe querer es esta, es la paz que cada colombiano tiene internamente y sabe qué es lo que internamente quiere, esa es la paz que vamos a construir. Pero entonces, como todos tenemos algo diferente en nuestro corazón, digamos, en la medida en la que yo lo aporto y tú lo aportas y otro y otro y otro y otro, vamos construyendo. Entonces es un tema de, uno, conversaciones, y dos, construcción colectiva. Y que le pega, y yo creo que es una parte muy, muy diferente de muchas iniciativas, y es, nosotros no tratamos de trabajar únicamente hacia un sector, no le decimos guerrillas dejen este tipo de acciones o narcotráfico, sino que decimos todos juntos tenemos también responsabilidades, no solamente derechos, sino responsabilidades. Y hacia eso también va dirigida nuestra declaración, que es un poco el centro de esta iniciativa, la declaración de principios, en el cual hacemos llamados a cada uno de los miembros de la sociedad para que se unan y trabajen alrededor del diálogo. Sí, yo vi por aquí que tienen estos principios, me imagino que si uno busca en internet va a encontrar esto. Yo recomiendo la lectura atenta porque me parece que son principios muy importantes para estos momentos. Y hay muchos jóvenes, Paula, en Laura. Esta inicio. Laura, perdóneme, tengo un problema, querida audiencia. Paula y Laura, hoy amanecí como que fueran lo mismo. Laura, le pido disculpas por... No es distracción, es como... Sí, sí, creo que se le meca uno el nombre. Entonces, ¿hay muchos jóvenes, Laura? Bueno, nosotros tenemos una declaración y digamos que hago la cuña también. La pueden encontrar en www.lapazquerida.com. Aquí lo primero que aparece básicamente es la declaración que cuenta qué es lo que le pedimos a la sociedad y cuál es ese llamado. Uno de los llamados habla precisamente de los jóvenes, es decir, involúcrense en este proceso de construcción de paz. Y en ese sentido llevamos 1.200 personas que ya se han adherido a La Paz Querida, de todo tipo de edades, de todo tipo de carreras, de todo tipo de territorios de Colombia. Dentro de los miembros fundadores, digamos que estamos dos jóvenes trabajando, pero vamos sumando cada vez más. Ya tenemos otros 6 voluntarios que trabajan casi que medio tiempo completo con nosotros. Y ahí poco a poco nos hemos ido como sumando más y más jóvenes a esto.
De acuerdo. En la organización nosotros tenemos un núcleo gestor, que somos los 42. Sí, son 42. Disminuido por, lamentablemente, la muerte de Juan Mario Lacerna, que es uno de los grupos gestor. Tenemos una red de articuladores, que estamos entre 100 y 120 articuladores. Y ya lo que Laura decía, tenemos 1,000 y pico adherentes. Uh-huh. La idea es ir creciendo en esa adherencia hasta lograr constituir un tema que, del cual se habla en la declaración de principios, que es la masa crítica. De acuerdo. En este concepto de física, que no es mayoría, sino es una calidad, una fuerza que sea capaz de cambiar esa actitud, ese comportamiento social hacia esa nueva ética social que nosotros tenemos. Maravilloso, maravilloso. O sea, la idea es creciendo en adherentes y creciendo también en articuladores, bajo la dirección de este núcleo gestor. Eso es una maravilla. Entonces es un núcleo duro, articuladores, adherentes, eso creo que va a dar cosas positivas. Esperemos. Es un tema de sumar. Sumar desde distintos espacios y lugares. Beatriz, Colombia más 10, también ustedes lo llaman C más 10. Las mujeres, ¿qué papel pueden desempeñar en ese C más 10? Las madres de familia, las mujeres de la clase media, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, las mujeres estudiantes, ¿qué papel van a jugar allí? Lo que pasa es que las mujeres en Colombia somos la mitad de la población. Entonces, en La Paz Querida también se habla de ciudadanos y ciudadanas que quieren construir esa paz querida, y las mujeres son fundamentales si queremos de verdad tener una paz sostenible y estable. Las mujeres tienen que estar incluidas. Lo que estamos planteando es cómo lograr que en esa democracia y en esa paz que queremos construir, de verdad esté la agenda de las mujeres también. En participación, en no violencia, en derechos sexuales y reproductivos, todo ese país que queremos construir con una paz, que yo diría que es una paz positiva. Cuando digo paz positiva, es una paz que no es una paz que nos imponen, no es una ausencia de armas, sino una paz que estamos construyendo todos y todas. Entonces las mujeres, pues yo pienso que un país que no tenga en cuenta a las mujeres, es un país que está perdiendo la mitad de la inteligencia de los seres humanos y está en un déficit de democracia inmenso. Entonces es muy importante la inclusión de las mujeres en todo. Y también en La Paz Querida se habla de la necesidad de que las mujeres estén presentes para poder tenerlas en cuenta. En este movimiento ético de ciudadanos tenemos distintos sectores. En La Paz Querida, entonces, convergen ambientalistas, jóvenes, mujeres, sacerdotes y académicos. ¿Por qué los académicos ingresan a esta fabulosa iniciativa, profesor Fajardo? Claudia, la academia estaba vinculada a la reflexión sobre la guerra desde hace mucho rato. La universidad, inclusive la Universidad Nacional, tal vez el primer núcleo con Orlando Paz Borda y Monseñor Guzmán, Eduardo Umaña, digamos, fue el núcleo que hizo una primera reflexión profunda sobre el tema de la guerra. ¿Por qué esa guerra? Y se hizo una caracterización que ha seguido siendo revalorada, y distintos núcleos de la academia en distintas partes, inclusive, que esto es muy interesante, en distintas ciudades, distintas universidades, han continuado reflexionando. Entonces, yo creo que la academia no puede ser como ajena a este esfuerzo, por una parte. Por otra parte, yo diría que si uno quiere acabar un conflicto, tiene que entenderlo. Y el esfuerzo en el que estamos nosotros es ese, entender ese conflicto que queremos tener. No es una cosa mágica, no es una cosa simplemente voluntarista, sino que hay que entenderle cuál es la lógica que tiene esta guerra. Y a propósito de La Paz Querida, yo diría que es una confluencia muy especial. Colombia ha atravesado por distintas experiencias de búsqueda de paz hace mucho rato tenemos esa experiencia sumada, frustrada, y en este momento comenzó a caminar y llegó a donde estamos en este momento, que es muy entusiasmador. Pero yo creo que no es solamente un problema de que lo quisimos,
evidentemente la presencia de Henry, la gente más cercana, hizo la convocatoria en un determinado momento. Es como que hay un cansancio con la guerra, un agotamiento. Pero también me parece que el ámbito externo, el ámbito que rodea a nuestro país, nos está llevando a la búsqueda de esa paz. Es decir, esto no es un problema simplemente de nuestras voluntades, de nuestro deseo, sino que hay una pulsión, una serie de dinámicas, no solo internas, sino externas, que nos están llevando allá. Me parece que las conversaciones en La Habana atrajeron a una serie de personas, desde el Papa, el gobierno norteamericano, las Naciones Unidas, que nunca había ocurrido en nuestra guerra. Nuestra guerra había sido vista como un conflicto por allá, un país exótico. Casi doméstica. Y no, resulta que estamos en este momento en el foco de atención del mundo. Me parece que eso amerita también una reflexión. Bueno, ¿por qué esa convergencia de la búsqueda de la paz, ¿sí?, como un sentimiento, pero también como una respuesta a una serie de circunstancias que se están dando aquí adentro, pero también en el entorno? Y no es un tema solamente de reflexión de los académicos. El pensamiento estratégico tiene que reflexionar sobre eso. Es decir, ¿qué es lo que pasa que necesitamos salir de la guerra? ¿Qué es lo que pasa que necesitamos salir de la guerra? Las compañeras. Sí. Las ciudadanas. Yo le decía, precisamente estaba en esa perspectiva de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el tipo de diálogo que estamos tratando de construir no es el de arriba hacia abajo, sino todos somos ciudadanos y ciudadanas. Es decir, esa es una de las grandes rupturas que se está produciendo en este momento. Yo creo que también amerita reflexionar. Y el tema intergeneracional también. No es que los viejos de más de 32 años seamos los únicos que podemos reflexionar y aportar. No, esto es de todo el mundo, porque todos estamos sufriendo la guerra, todos, directa o indirectamente. Entonces me parece que esta convergencia de astros, como dirían algunos, nos obligó a salir de la guerra. Y ustedes han realizado convocatorias, hay una serie de actividades que se están desarrollando, se están articulando con universidades. Háblenos, por favor, General Medina, todo eso que están haciendo para rodear este momento histórico en Colombia. Nuestro principal esfuerzo fue nuestra declaración de principios, porque esa es como la brújula y no podemos, por lo tanto, salirnos de ese eje que nos hemos trazado en el tiempo. Luego vienen las acciones. Dentro de las acciones, entonces hemos buscado otras redes que estén trabajando también por salir del conflicto, por buscar la paz, por buscar la convivencia. Y también algunas acciones propias que llamamos el diálogo intergeneracional. Diálogo intergeneracional 1-10-100. Uno quiere decir que lo hicimos primero en un sitio absolutamente emblemático dentro de la violencia en Colombia, en Biotá. Biotá viene de una ola de violencia desde 1902 y después todo el problema de la guerra de los mil días y después el tema político, después de ideológico, después viene el paramilitarismo. Y entonces es muy ejemplo cómo allá están construyendo la paz como una iniciativa propia de la ciudadanía. Entonces fue una experiencia maravillosa en ese diálogo entre adultos, profesores, jóvenes, padres, nietos. Eso fue muy, muy bonito. Y el próximo evento lo hacemos este sábado. El 10 de septiembre estaremos en 10 sitios diferentes del país en forma simultánea, de 9 a 12 de la mañana, trabajando en esas conversaciones de paz, bajo una metodología conocida como el World Coffee. Y posteriormente ambicionamos hacer una conversación simultánea en 100 sitios. Esa es una línea. En 100 sitios simultáneamente. ¿Y eso cómo se hace? Con el esfuerzo, con la voluntad y con el compromiso de los ciudadanos que se van sumando a esta interesante iniciativa. El 21 de septiembre es el Día Mundial de la Paz. Entonces, ya vamos a hacerlo en 5 ciudades importantes del país, en 5 universidades. Entonces, un diálogo interuniversitario. 500 jóvenes hablando de paz, hablando de construcción de país, hablando del camino recto, el camino de encontrar estándares de convivencias como lo que merecemos, buscando el bien común. Y luego
Si se da el sí, como esperemos que se dé, entonces, ¿cómo se le hace seguimiento para que eso no sea, no se convierta en letra muerta, como que no sea fermento de nuevas formas de violencia, sino que sea algo que se vaya trabajando, que se vaya dando, y hacerle un seguimiento? Yo no sé si el término correcto sea como una especie de veeduría o auditoría, y cómo aportamos. Es un tema constructivo para que la sociedad vaya entendiendo cómo es que vamos avanzando en ese proceso colectivo de construcción de la paz. Laura, de manera corta, si yo soy una ama de casa que vivo en el sur de Bogotá, pero que estoy muy interesada por el plebiscito, por ejemplo, por todo lo que está ocurriendo en el país, por entender el acuerdo final, y me quiero aproximar a la paz querida, porque yo creo que esa es una forma como yo voy a librar a que mis hijos no vayan a la guerra. ¿Cómo hago? Es decir, la llamo a usted, llamo a Darío, llamo al general Medina, llamo a Beatriz, ¿qué hago? Les mando una carta. Yo digo, quiero estar allí, quiero ser parte de todas esas actividades. ¿Yo qué hago? Bueno, hay varias formas. Lo primero es, para cualquier persona que tenga redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Todas las tres redes sociales los encuentran como @pazquerida. Entonces, en cualquier red social a la que yo me meta, pongo @pazquerida, me va a aparecer este grupo. Adicionalmente, como te comentaba antes, www.lapazquerida.com, ahí yo también me puedo sumar. Y si yo vivo en Guapi y no hay internet, bueno, entonces en otro caso es, bueno, si yo de alguna manera puedo mandar un correo electrónico, tenemos contacto@lapazquerida.com. Si no tengo internet, pues digamos que les dejo el WhatsApp de La Paz Querida, es 300-363-8557. Pueden escribir, llamar ahí, decir, nos pasó mucho. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento, nos llamó una señora que decía, yo estoy en mi cama, no sé cómo usar un computador, no me puedo parar a utilizar el computador, pero inscríbame usted ahí. Y nosotros, por medio del teléfono, listo, regálame tus datos. Y le íbamos poniendo no sé qué, y ya luego pudimos, pues, digamos, seguir uniéndola. Entonces, está estas diferentes formas. Beatriz, el 24 de agosto conocimos el acuerdo, conocimos el acuerdo final, o el acuerdo general. ¿Usted lo leyó? ¿Le gustó? ¿Qué cosas le pareció interesante de ese acuerdo general? Yo, como feminista, pienso que lo más importante de este acuerdo y lo más novedoso, que además ha sido celebrado por el mundo entero y por Naciones Unidas, por los países, es un acuerdo que tiene un enfoque diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Es un acuerdo que piensa que va dirigido a hombres y mujeres de manera diferente, porque parte de una base que el conflicto armado afecta de manera diferente a hombres y a mujeres. Entonces, el acuerdo fue capaz de ver esto. Y además, el acuerdo fue capaz de proponer puntos, en todos los seis puntos que define, un enfoque diferencial. Entonces, en desarrollo agrario, plantea puntos específicos para las mujeres y para los hombres. En participación política también. Reconoce que ese déficit de participación política no es un déficit en general, sino que hay un déficit adicional para las mujeres. O sea que hay que buscar inclusión de forma especial para mujeres y para hombres, y con unas acciones positivas particulares para mujeres. Porque si en el Congreso de la República hoy tenemos en el Senado hay 102 senadores, apenas hay 20 mujeres. O sea que ahí no hay una participación paritaria, que es el compromiso del mundo en este momento, buscar la paridad. Igual, no solamente es una participación numérica o una paridad en números, es una paridad en contenido. O sea, ¿en qué implica que esas mujeres no estén sentadas aquí 50-50, sino en voz, en participación, en propuestas? Y en otra forma de ver el poder. Y en otra forma de ver el poder. De gobernar. Y de ser incluidas. Y en todos los temas se logró esto. Y esto es una cosa novedosa, sí, no, es y muy novedosa, importante. Sin duda alguna. Darío, estamos a puertas de la refrendación de ese acuerdo general.
¿Cuál es el papel de los ciudadanos otros, no este grupo de ciudadanos, sino de los ciudadanos otros en la refrendación del acuerdo general? Mira, yo diría que el papel es comenzar a hacer real el potencial transformador que tienen los acuerdos. ¿Sí? No es fácil comprender eso. Eso lo podemos entender aquí en un medio como este, pero para mucha gente tal vez no sea fácil entenderlo. Y la gran tarea nuestra es precisamente transmitir ese mensaje. Que si nosotros arrancamos diciéndole sí a estos acuerdos, estamos comenzando a caminar la transformación del país. Porque es eso, no es solamente firmar unos acuerdos, no, es una transformación muy profunda. Pero además es para el país, ¿no? No entiendo por qué muchos ciudadanos, respetamos mucho a esos ciudadanos, no entienden que los acuerdos no son para las FARC, no son, son para la sociedad colombiana. ¿Usted comparte este punto de vista? Bueno, hay muchos problemas en nuestra educación, en nuestras formas de comunicarnos, la manera como se ha construido la idiosincrasia nuestra. Es terrible porque es muy vertical. Es muy vertical, entonces como que no nos ubicamos en eso de que todos somos responsables. Como que nos acostumbramos a delegar en otros que resuelva por nosotros y resulta que no. Resulta que la crisis económica, institucional, política en la que estamos no la puede resolver ya nadie, sino no la resolvemos nosotros mismos. Es decir, ese yo creo que así de simple es. Y esos Esto acuerdos no ayudan mucho a resolver todas estas... Sí, y hay un elemento que yo, talanqueras, sí, diría yo rescato de lo que se ha venido planteando acá, que es el tema de la participación. No es una paz que nos la hagan, es una paz que la hacemos nosotros. Y la participación es eso, nosotros entrando a hacer esa paz. Vamos a construir otro país, sí, pero no es que nos lo construyan, no es que deleguemos esa construcción, no es... Nos tocó. Nos tocó a todos. Exacto. Es el momento de los ciudadanos, pudiera, y de las ciudadanas. Se nos acabó el tiempo de esta segunda sesión. Nos vamos a una pequeña pausa. El plebiscito fue el mecanismo que se eligió para refrendar los acuerdos de terminación del conflicto con la insurgencia de las FARC-EP. Estos son algunos elementos a tener en cuenta para participar en la jornada. La tarjeta electoral solo tendrá una pregunta con dos opciones de respuesta, sí o no. No habrá voto en blanco. La pregunta aún no está definida y será elaborada por el presidente de la República con la firma de sus ministros. El Consejo Nacional Electoral reglamentará la duración de las campañas por el sí y por el no. No habrá inscripción de cédulas. Solo estarán habilitados los ciudadanos que se inscribieron para la más reciente elección presidencial. Pueden votar los militares que hayan dejado de serlo en los últimos meses. Ciudadanos que cumplan la mayoría de edad 4 meses antes de la fecha del plebiscito y los colombianos en el exterior que se inscribieron para votar en las últimas elecciones. Se habilitarán entre 85.000 y 100.000 mesas en todo el país con 11.000 puestos. Habrá disposición logística con centros de cómputos, lugares de reconteo, de escrutinios y todas las garantías de una jornada electoral. Se espera una participación decidida de la sociedad en esta trascendental decisión que incide positivamente en la vida de los colombianos. Sabemos que hay unos sectores que tienen dudas frente a este proceso. Sabemos que hay sectores que se oponen a todo lo que ha ocurrido en La Habana. Quiero decirlo de manera franca, ustedes, Movimiento Ético de Ciudadanas y Ciudadanos, ¿cuáles son los sectores que ustedes quieren movilizar? Movilizar en esta idea de la paz la construimos todos, estamos en un momento muy importante para seguir avanzando. Ya sabemos que la paz querida va a seguir trabajando, si gana el sí, perfecto, si gana el no, siguen trabajando, pero hay unos sectores que ustedes quisieran convencer de que la vía es la participación y la vía es cerrar la guerra con uno de estos grupos insurgentes. Entonces, ¿cuáles son esos sectores que ustedes quieren movilizar, que quieren que ustedes que los acompañen con plebiscito, sin plebiscito, con el sí y con el no? ¿Cuáles son esos sectores, Laura? Yo creo que principalmente los jóvenes. ¿Y por qué? Porque no puedo creer que los jóvenes no apoyen este momento.
es justamente ahí, ahí está el punto. Y es, no lo puedo creer. Una vez hablando con una persona de la conversación más grande del mundo, me decía, ustedes, si ustedes no se dan cuenta que este es el momento histórico que se vivió hace 25 años y lo aprovechan hoy, se les va a pasar su momento de gloria, que es la juventud, para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, si yo no estoy, me tocó, o sea, esto es un tema muy chistoso y mucho lo hablamos con los jóvenes, es, me tocó un país que llevaba 54 años en lucha dura y llegó justo en el momento en el que yo me estoy graduando de la universidad y termina un acuerdo de paz. Eso es suerte, literal, eso es suerte. Eso es un privilegio, pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Lo aprovecho o no lo aprovecho? Entonces, yo creo que es un llamado enorme a los jóvenes a participar. Lo que tú dices es muy cierto, más allá de que pase el plebiscito o no pase el plebiscito, a construir una nueva ciudadanía, a construir una nueva Colombia a través de la participación de los jóvenes, a través de la participación de la ciudadanía. Pero sin duda, con ese hay un llamado muy importante, es no solamente queremos llamar a los jóvenes, y por eso no somos una organización de jóvenes, somos una organización que une generaciones. Y el término de la paz querida al unir a los jóvenes es, venga y trabajamos entre jóvenes, entre grandes y entre los que vienen, que también es otra generación que luego tendremos que saber cómo sumar a esta iniciativa. De acuerdo. General Henry Medina, ¿cuáles son esos sectores que a usted le gustaría verlos de este lado? Nosotros en el momento inmediato lo que buscamos y queremos es romper la indiferencia. El país donde normalmente vota menos del 50%, lo que nosotros buscamos es que en forma arrolladora en el plebiscito vaya a las urnas y exprese libremente su decisión. Primero, y segundo, que sea una decisión informada, bien informada. Tercero, que no concentre su atención en el pasado, sino, como lo dice Laura, en el futuro, en las nuevas generaciones, en el país que podemos construir, en el país que podemos ser. En el poderoso país que podemos ser. Que tenemos cantidad de características positivas para construir una gran nación. Entonces, nosotros pensamos, y desde mi óptica personal, contribuir a ese esfuerzo de construir nación. Pero lo primero que tenemos que hacer es romper la indiferencia. ¿Y los indiferentes cuántos suman? ¿Son muchos? Muchos. Más que lo que quisiéramos. Pero ahí, eso es lo que justifica el esfuerzo. Y ahí es donde tenemos que concentrar todo nuestro interés y que opine, que participen y que participen en una forma informada sobre las realidades del país. Que se cambie el pensamiento de mirar hacia atrás con miedo, con frustración, con odio, con venganza, por un pensamiento de esperanza, de construcción positivo. De reconciliación. De grandeza, de reconciliación, de perdón. Es ese giro que nosotros buscamos que la sociedad dé en un pensamiento más humanista, más ético, más comprometido y más solidario. De acuerdo. Entonces hay indiferentes y hay indecisos. Darío y Beatriz, inicio con Beatriz, ¿qué le podríamos decir a los indecisos en este momento? Nosotras, como Movimiento de Mujeres y la Paz Querida quiere... Beatriz, dos ideas. Porque, dos ideas, uno. Sí, dos ideas. Las mujeres tienen que pensar que si la guerra las afecta de manera desproporcionada y es más duro para ellas, también la paz va a ser mejor para ellas, porque además les va a dar la posibilidad de vivir tranquilamente con sus parejas, con sus hijos. La paz es mucho mejor y es lo que tenemos que convencer a la sociedad colombiana. La paz es mejor y es mejor construir paz que quedarnos aguantando guerra. Entonces, por eso es muy importante el sí. Y por eso tenemos que votar por el sí para avanzar y poder empezar a construir esa paz positiva que queremos y no quedarnos viendo muertos. De acuerdo. Darío, estos indecisos muy seguramente son urbanos, muy seguramente conocen poco de los estragos de la guerra. ¿Qué le podemos decir a esos indecisos? Mira, siguiendo un poco el planteamiento que estaba haciendo Beatriz, yo tengo
como una mayor cercanía con dos tipos de población. La población campesina, hacia la que yo he dirigido trabajo. Ellos sienten la guerra, es la gente que más está sintiendo la guerra, en toda la línea, los que más sintiendo la guerra. Pero hay una serie de dificultades muy fuertes para que ellos se movilicen en términos electorales saliendo de lo que son las prácticas tradicionales del clientelismo. Entonces esto implica un cambio en ellos. Estamos viviendo cambios en ellos porque se están manifestando las propuestas que ellos están haciendo en términos de sus planes de desarrollo, todo este tipo de cosas, digamos, nos muestra que se está moviendo la aguja. Bueno, pero ese es una población hacia la cual uno tiene no solo expectativas, sino la necesidad de que ayuden a la transformación, porque a ellos es a los primeros que va a beneficiar. La otra población... Porque usted me está diciendo que hay indecisos en el mundo campesino. Sí. Y no, hay indecisos... Me acabo de enterar, no, Claudia, de cosas, que los jóvenes están indecisos, que en el mundo campesino... Hay una cosa que pesa que muchísimo. Que las mujeres... Hay una cosa que pesa muchísimo, que es el terror. El terror. El terror, a la gente le da miedo. Es decir, es que nosotros llevamos una situación que no la vivimos directamente en las ciudades, pero que las comunidades campesinas sí saben lo que es el terror. Saben lo que es el terror. Tal vez en muchos de ellos no cabe todavía en la cabeza, sobre todo la gente más joven, que es vivir sin guerra. ¿Qué es vivir sin bombardeos? ¿Qué es vivir sin masacres? Tal vez no cabe. Ya lo volvieron natural también. Un poco. Tenemos, bueno, el otro tema es la muchachada. Yo me encuentro con mis estudiantes y veo un clima que es preocupante, la desesperanza. Veo la desesperanza. Nosotros, digo, los viejos los de más de 32 años, digamos, teníamos un, como decía algún libro, una manotada de ilusiones cuando salíamos de la universidad. Nosotros teníamos la expectativa de que íbamos a trabajar. Aquí. Los muchachos de hoy no. A los muchachos de hoy los aplasta mucho la incertidumbre y más que la incertidumbre, la desesperanza. Pero si usted trabaja en universidades privadas, de élite, ¿usted siente esa desesperanza allí? Claro, porque mira, ha habido un proceso en el que las universidades de élite, pues de una u otra manera han ido perdiendo sus estudiantes, porque la gente de élite se está yendo, por los programas promocionales del gobierno, entran capas medias en unas condiciones terribles, la deuda. Los muchachos entran, comienzan la carrera endeudados y la terminan peor de endeudados. Entonces, ese panorama, cuando tú no tienes una perspectiva laboral clara, Dios mío, bueno. Entonces, cuando uno dice, bueno, mire, es que esto no es la firma de un papel, es que es la transformación de un país, vamos a construir una economía que nos dé posibilidades a todos y a todas. Entonces, esto es como abrir el escenario de vamos a construir una esperanza cierta, ¿sí? Y no de que me viene de arriba, sino que la voy a construir yo. Entonces, me parece que esos dos públicos, digamos, el público del campo, con todas sus complejidades y sus tragedias. Y el público de las ciudades, en particular los jóvenes, digamos, es ojalá que los incorporemos masivamente, así como lo quiere el programa de La Paz Querida. Bien, ahora me gustaría que estos indiferentes y estos indecisos, si pudiéramos conversar tranquilamente con ellas y con ellos, me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes, me diera dos razones para apoyar el sí el 2 de octubre. General Henry Medina. Hay dos condiciones de la racionalidad. Si uno mira el país que hemos sido en los últimos 50 años, el país que podemos ser, leemos las 297 páginas, hay una racionalidad que necesariamente nos conduce a decir, debo votar por el sí. Y el tema emocional, el tema del sentimiento, es el de apostarle a un mejor país, apostarle a salir de la violencia, apostarle a ser más creativos, a vivir el país que merecemos. Yo apostarle creo que... a que en muchas regiones del país vaya por primera vez el Estado. Claro, porque es que hoy en día el Estado es más pequeño que el territorio y eso es uno de los factores, ¿no?, de construcción de violencia. Entonces, el Estado tiene que
ampliarse, y yo creo que en el punto uno de los acuerdos se habla de eso y se persigue eso, es tener un Estado más fuerte y un Estado más comprometido con la sociedad. Hoy en día el Estado tiene una gran deuda con la sociedad, y yo creo que ahí hay una ruta y hay un camino para que entre todos los colombianos y toda nuestra sociedad podamos ayudar a que el Estado minimice esa deuda con la sociedad. Y los territorios tan abandonados. Laura, dos razones. Es un punto muy importante que tú tocas también, y es que dentro de La Paz Querida hemos hablado mucho de que la paz se hace es allá donde pasan las cosas, o sea, en los territorios, y hablamos de la paz territorial. Entonces, la construcción de la paz no se hace en Bogotá, sino se hace en cada municipio, en cada vereda, en cada familia, en cada núcleo social, en diferentes estructuras, componentes de la estructura social, ahí hacemos la paz. De acuerdo. Laura, dos razones. Bueno, mis dos razones son, se unen en una sola palabra, y es oportunidad. Este acuerdo para mí, después de leérmelo todo, y de hecho una invitación que hago también a los jóvenes es únanse con sus compañeros de estudio de diferentes carreras y pónganse a leer las páginas. Hoy es un montón y nos gastábamos reuniones de 4 o 5 horas, pero es divertidísimo, y uno de verdad dice, ok, ya tengo certeza con qué votar. Entonces, Laura, y además uno eso, los puede escuchar, no solamente, además, sí, además, no solamente lo, no lo lean, escúchenlos, forma, sí, porque están en versión audio. Sí, hay mira, audios, videos, infografías, hay, mejor dicho, el que diga que no hay forma de enterarse de los acuerdos es porque no ha ni siquiera metido, puesto en Google acuerdos. Pero bueno, más allá, entonces yo encuentro eso como una oportunidad en dos sentidos. Lo primero es, es la primera vez que una generación termina su vida universitaria o empieza su vida universitaria o posgrados pensando en que va a vivir en un país donde no tiene que estar como al margen de la guerra, sino es un país abierto a muchas más posibilidades. Hoy en día nuestros enfoques de carreras es qué hago en un país a pesar de su guerra, a pesar del conflicto interno, ¿qué logro hacer en mi carrera? Yo me imagino qué haríamos toda esta cantidad de estudiantes que salen de bachillerato emocionados en mirar qué quieren estudiar en un país que tenga muchísimas más oportunidades. Y el segundo argumento es, la Corte Penal Internacional la semana pasada nos básicamente mandó un documento a Colombia diciendo, este es un acuerdo único, el tema de género es un acuerdo único a nivel mundial. Seamos la primera generación que le muestra al mundo que se puede hacer un acuerdo justo, que ha aprendido a través de todos los acuerdos que han pasado en la historia, y que podemos mostrarle un mundo que hoy tiene más guerras que paz, que sí se puede hacer la paz a través del diálogo. Sí, maravilloso, creo que ese es un buen mensaje. Dos razones. Yo creo que simplemente es mejor construir que destruir, y ya con eso bastaría. Y no le quitamos la disculpa al Estado de que por el conflicto armado no llega a los territorios. O sea que, y el Estado tiene que llegar no solamente con ejército, sino que tiene que llegar con escuelas, con hospitales, con salud, con educación. Entonces, y la disculpa se acaba. Y con profesionales comprometidos. Y la disculpa se acaba. Los profesionales de la desesperanza, lo que hay, claro, son oportunidades. Porque es que es muy grave que es una disculpa siempre. Entonces, el conflicto nos impide tal cosa. En Colombia, muertes por conflicto es el 15% de las muertes, los demás es en lo cotidiano. De acuerdo. Entonces, pero no le ponemos cuidado por el conflicto. De acuerdo. Entonces es buscar la manera de que haya un compromiso. Prioricemos. Del Estado, y cuando hablo del Estado, hablo también de Estado y sociedad civil comprometida en esa construcción de paz. De acuerdo. Y esa es la única posibilidad. Dos razones para apoyar. Escuchando a el plebiscito, los colegas, y en particular a Henry hablar del Estado y de la ausencia del Estado, me encontré una tesis formidable de una estudiante de maestría de antropología de la Universidad de los Andes. La tesis se llama El Estado somos nosotros. Y es una visión completamente distinta de lo que es el Estado, de lo que es la construcción del Estado. No es un Estado enemigo, no es el Estado que está aplastando a la gente, no. No es el Estado ajeno, no. Es el Estado que nosotros vamos construyendo para resolver nuestros problemas. Pero que se construye de abajo hacia arriba. Entonces, eso para mí tiene dos elementos muy fuertes. Primero, el sentido de la ciudadanía construyendo Estado, que me parece que es fundamental. En la historia, esa idea es fundamental. Es poderosa. Y en segundo lugar, la otra idea es otra concepción del Estado,
que no es el Estado que se impone a través de la violencia, todas las concepciones que hemos conocido nosotros del Estado, sino el Estado como el espacio de resolver los problemas que tiene una sociedad como la nuestra. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hoy estuvimos en el archivo de la Universidad Nacional de Colombia y pues esta fue La Paz en Foco y hablamos de esa paz querida, de la paz que todas y todos debemos construir. Hasta la próxima.